Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Después de este paréntesis navideño, retomamos nuestro programa Puerta Abierta. Muchas han sido las fiestas que se han llevado a cabo estos días, por eso nuestro programa, bueno, pues ha tenido un descanso y ahora retomamos nuestra actividad y lo hacemos hablándoles del comercio de Campo de Cristana. Nos vamos a centrar este mes de enero, pues vamos a visitar diferentes comercios, pues debido a que estamos en periodo de rebajas, pero no solamente en el aspecto de venta del comercio, sino en el aspecto, otra serie de aspectos que nos pueden ofrecer, como es el hecho, pues de reparación, de fabricación propia, y lo vamos a hacer esta semana comenzando pues lo que son con dos joyerías de aquí de Campo de Cristana. Una de ellas con joyería Colinet, situada aquí en la calle Soledad, y otra, bueno, pues con joyería Díaz Ropero, situada en la calle Murcia, porque, como les decía, no solamente se dedican a la venta, sino que también, bueno, pues nos ofrecen sus servicios en cuanto a reparación. Algo curioso de ver, un programa, bueno, pues con un contenido diferente a lo que conocíamos del comercio hasta ahora, así que espero que les guste. Comenzamos con nuestro programa. Venga, vale. Bueno, pues ya en el interior de este establecimiento de joyería Colinet, aquí en la calle Soledad, en Campo de Cristana, nos encontramos con Gustavo. Él es el responsable, el gerente de esta empresa. Y bueno, pues antes de pasar a conocer no solamente la faceta de venta de este establecimiento, sino que lo que pretendemos que conozcan todos ustedes en este programa es que en esta joyería, bueno, pues hay fabricación propia de cualquier tipo de joya y también, bueno, pues se dedican muchísimo a lo que son los arreglos. Entonces este programa lo vamos a dedicar a eso. Pero antes de pasar a enseñarles pues lo que es el taller, lo que es la fabricación, lo que son fundiciones que hacen de oro, plata, grabados, pues vamos a hablar un poquito con Gustavo. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Y bueno, yo antes de nada quería conocer un poco, pues, cómo te metes en este negocio. ¿Viene de familia o cuéntanos un poquito cómo? Bueno, pues sí, yo soy la quinta generación de joyeros, en este caso platero. Ya mi bisabuelo en la calle La Virgen antiguamente no eran joyeros, eran plateros, eso es. Y bueno, pues de toda la vida, yo incluso ya estando en la escuela, pues yo ya estaba por aquí enredando y haciendo mis pinitos dentro de la joyería. Eso. ¿Cuánto tiempo llevas tú como encargado de la joyería? Pues toda la vida, vamos, prácticamente se jubilaron mis padres hace 4 o 5 años. Y bueno, y me quedé yo lo que es al cargo ya de todo el negocio. Bueno, y un negocio, como yo decía anteriormente, que no solamente os dedicáis a lo que es la venta, sino que yo realmente, bueno, ahora lo verán ustedes, las instalaciones, me ha sorprendido pues el hecho de que aquí tenéis montado un buen tinglao, por decirlo de alguna manera. Porque, Gustavo, no sé si lo he dicho bien o tú me puedes, bueno, pues corregir, ¿a qué más os dedicáis? No solamente cuestión de arreglos, sino ¿a qué más? Sí, bueno, también intentamos hacer todo lo que es la fabricación. No llegamos a todo porque es imposible, pero todos los encargos que nos fabrican, diseños de sortijas o cualquier tipo de diseño que nos puedan encargar o el cliente quiera tenerlo más específico, también se lo podemos fabricar, eso es. Luego lo que son también grabados. Sí, vamos, disponemos también de otra tienda en la cual está destinada más a lo que es la plata, la bisutería, que está ahora más en auge. La gente joven le tira más lo que es la plata, lo que es el artículo en color blanco, no tanto el oro. Y en esta otra tienda tenemos lo que es también los trofeos y las placas de homenaje. Y ahí hacéis todo tipo de grabados para esos trofeos, no solamente aquí en Campo de Cristana, sino para pueblos de alrededor también, ¿no? Eso es, hay muchas joyerías fuera de aquí, de Campo de Cristana, en la provincia, en la cual solo disponen lo que es el local de joyería. No tienen taller. No, eso es, no disponen de taller. Y nosotros nos traen por aquí, por donde suelen pasar
estos clientes del por mayor, que los llamamos nosotros, a los cuales nos traen esos arreglos que ellos no pueden hacer. Muy bien. Bueno, ¿cuántas personas estáis aquí trabajando? Pues ahora mismo estamos cinco personas. Se necesita sobre todo, bueno, pues a una o dos personas fijas en cuestión de lo que es el taller, ¿no? Sí, de hecho disponemos, ahora veremos, que tenemos a Pili, que es la encargada del taller, que lleva 30 años con nosotros, o sea, antes que yo, incluso, ella ya estaba con mis padres, ya trabajando, veterana, ya es veterana, más veterana que yo incluso. Pues nada, Gustavo, si te parece vamos a, bueno, pues a explicarles qué es lo primero que vamos a poder ver, qué es lo primero que vamos a hacer. Pues vamos a hacer una fundición en plata para hacer el proceso de una alianza. Vale. Hemos sacado aquí lo que es plata en granalla, que la llamamos nosotros. La plata en granalla es conforme sale de la mina. ¿Vale? Para que nos demos una idea, este tipo de plata es pura a las 999 milésimas, ¿vale? En la cual se mezcla al 7% con cobre. ¿Por qué se hace la mezcla al 7% con cobre? Porque la plata, la densidad es muy blandita y las piezas que se harían se deformarían enseguida. Yeah. El cobre lo endurece un poquito para darle esa fuerza a la pieza, esa dureza a la pieza. ¿Primero qué se hace? ¿Se pesa? Primero lo pesamos. Pues eso vamos, es. Si te parece, a... Pues nada, vamos a coger lo que es la plata y nos vamos al peso, vamos a sacar unos 20 gramillos. A ver, vamos a poner... ¿Cuánto se necesita para hacer una alianza? ¿Unos 20 gramos o así? No, yo voy a pasarme un poquito, sí, para hacer una alianza con 2, 3 gramos, pero siempre cuando hacemos una fundición solemos pasarnos un poquito para tener más reserva. Vamos a sacar la tara de lo que hemos puesto, ¿vale? Que se nos quede a cero, y unos 20 gramillos aproximadamente, nos hemos pasado. Le quitamos un poquito, le ponemos un poquito, que nos da, estos son gramos, que en la mínima, un poquito más. Ya. Pues ahí tendríamos lo que son los 20 gramos de plata pura. Ahora le vamos a sacar el 7% de cobre. A los 20 gramos, si hacemos el cálculo del 7%, por el 7% sería 1,40 de cobre. Vale, pues cogemos un poquito, a los 20 pues no, sacaremos 21,40 de cobre. Esto también es cobre puro en granalla y le sacaremos los 21,40. Ya está. Ya lo tienes. Justito. Sí. Pues de aquí pasamos a hacer ya lo que es la fundición. ¿No? Nos lo llevamos para allá. Y vamos a verlo. Bueno, aquí es el taller principal. Aquí es el taller principal, ¿verdad? Eso es. Aquí donde... es donde está Pili. Ahora hablaremos con ella para que eso ella es. Nos cuente. Ahora pues... pasaremos a ella, que es la gerente, la encargada de aquí de... Exactamente. De lo que es toda la reparación. ¿Qué es lo que hace día a día? Eso ahora es. Hablaremos con ella. Bueno, pues pasamos con... Bueno, Gustavo, venga, vamos a empezar con el proceso de fundición y tú nos vas contando pues cómo se hace. Bueno, pues tenemos la cazoletilla en la cual hemos echado ya lo que es la plata fina con el cobre para hacer la mezcla. Ahora con un soplete podemos hacerlo también en lo que es un horno, también con un crisol, que es normalmente lo que se ve en joyería, pero como es tan poquita cantidad lo vamos a fundir a mano. El horno normalmente se utiliza para mayor cantidad, para ¿no? Para mayor cantidad. Exactamente. Pues vamos a ver que esto es un proceso totalmente artesanal, ¿no? Es un proceso totalmente artesanal desde que hacemos la fundición hasta que sacamos la pieza ya terminada. Pues vamos a verlo, a ver cómo... Pues nada, vamos a ponernos las gafas por seguridad. Exacto. Siempre a la mayor seguridad. Eso es.
y vamos a encender el soplete, ¿vale? A darle fuerza. Esto es un soplete de propano, ¿vale? Con aire comprimido. Sí. Y en lo cual vamos a ver cómo se va a ir derritiendo lo que es la plata y mezclándolo con el cobre. ¿Cuánto tarda en fundirse, por ejemplo, lo que hemos puesto ahí? 5 minutos, 4 minutos aproximadamente. Se queda totalmente líquido. Y se queda totalmente líquido. Entonces se puede moldear de la manera que quieras. Ahí está. Lo vamos a vaciar en un barrochín. A lo largo, para luego ya pasar a hacer el proceso de estirado de, en este caso, una alianza que vamos a fabricar. Como el cobre se ha mezclado con la plata. Eso te iba a preguntar, ¿el color anaranjado es el cobre? No, no. El color anaranjado lo da el fuego. Ah, lo da ahora el mismo, fuego. Eso es la temperatura del fuego. Ya. Nos tiene que salir blanco. Ya. Lleva más proporción de plata que de cobre. Eso sí. Es. Vamos a hacer ya el vaciado. Lo que es en el barrochín. Echamos un poquito de aceite. ¿Qué le pones? Aceite normal. He separado un poquito y se me ha enfriado enseguida. Sí. Vale, lo volvemos a recalentar un poquito. Vale. Y bueno, nos queda el barrochín, que es lo que decimos nosotros, ¿vale? Ya ha fundido la plata con el cobre. ¿Qué fundís más, plata o oro? Normalmente oro. ¿Oro? Sí, nosotros solemos fabricar más en oro. Solemos hacer todas las fabricaciones y el taller lo tenemos más destinado a lo que es oro. La plata la solemos comprar más hecha ya. Bueno, pues como les decía, como les comentábamos antes, cuando estábamos con Gustavo, hemos pasado por el taller y hemos visto a Pili, que ella es la encargada de, bueno, pues la persona que responsable, por decirlo de alguna manera, de este taller de joyería. Buenos días, Pili. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo quería, pues Gustavo nos ha dicho que llevas 30 años aquí con ellos. Voy a hacerlo, sí, con como bien ha dicho, sí. En la empresa. Yo quería pues un poquito preguntarte quién te enseñó a ti este oficio o empezaste de cero. Empecé totalmente de cero, sí. O sea que aquí no vine ni estudios ni nada, aquí es práctica, es sí. Con el tiempo y con los años pues vas adquiriendo pues eso, lo que es la habilidad, digamos, y el saberlo trabajar. Esto uh-huh. esto es tiempo y también uh-huh. tener habilidad y mucha paciencia también para poder realizar los trabajos. En cuestión de arreglos, de fabricación, de que fabricamos todo prácticamente de lo que nos dicen, pues se va fabricando aquí. Y es práctica. O sea, que aquí no hay estudios que valgan. Por lo menos en mí. Yo hablo por mí. En tu persona, ¿verdad? En mi persona. Y aquí no es yo solamente. Sí. ¿Y qué es lo que la gente, vamos, qué es lo que más arregláis o hacéis de todo? De todo. No de te todo. Puedo decir, pues es que es un conjunto de todo. Desde lo que es en arreglo, pues desde cadenas, pulseras, sortijas, pendientes, es que es todo, o sea, que no es decir, no dedicamos más exclusivamente a hacer arreglar sortijas, no, uh-huh. es que es todo, porque como los tenemos, claro, clientes, aparte de aquí de la tienda de Cristana, tenemos clientes de varios pueblos, uh-huh. Y claro, pues nos traen de todo, o sea, que lo que nos digan, ahí vamos haciendo todo lo que podemos. Y bueno, pues ahora vamos a enseñarles a todos ustedes, pues con la plata que ha fundido Gustavo, ¿qué vamos a realizar, Pili? Pues vamos a hacer algún sencillito, lo que es un aro de plata, de 4 milímetros, lo que es uh-huh. un aro que puede ser, va a ser en plano, uh-huh. como una alianza, pero plana, uh-huh. para que así veáis el proceso. Totalmente artesanal. Eso. Pues venga, Pili, vamos a ello, si pues, te parece. Vamos a poner el cilindro en marcha, hay que pasarla, ahora mismo hay que darle forma a lo que es a la plata, y vamos a ir pasándola para dejarla cuadrada,
en lo que es el cilindro. Para dejarla plana, exactamente, ¿no? Lo plana. Vamos hirviendo, eso es. De un cilindro hay que pasar, hay que pasar paso por paso, porque se va lo que es estrechando. ¿Esto es algo totalmente manual? Sí, sí, por eso os he comentado que claro, que esto es manual y es eso, es práctica. Ve la forma que veis, sí, que va quedando. Ahora mismo, concretamente para hacer el aro que se va a hacer alianza de 4 milímetros que va a tener de ancha, sí, está ahora mismo, hay que dejarla en, digamos, aquí, en este, hay que pararnos aquí, sí, porque si sigo pasando se nos va estrechando y ya, ya nos saldría más fina. Claro, claro. ¿Vale? Sí. Bueno, pues aquí ya la tenemos. Bueno, vamos a ver, aquí es del trozo que hemos estirado en el cilindro cuadrado. He cortado lo que ha sido un trozo para, claro, poder fabricar lo que es la alianza. La alianza. Exacto. Lo que hemos hecho anteriormente, antes de estirarla, es darle un recocho que se llama, que es poner lo que es el lingote, sí, al rojo vivo para que se coja, que se quede más blandito para poderlo trabajar. Para poder moldear. Eso, para poderlo moldear, exactamente, sí, sí, porque sí, si sí, no, claro, se agrietea al pasarlo por el cilindro para que quede lo que es exactamente todo sin ninguna rebaba. Muy bien. ¿Vale? Ahora lo que sí que voy a hacer es ya es darle la forma a dejarla más aplastada. Exacto, que es plana. Plana, para que nos dé justo los 4 milímetros que queremos dejarla, ¿vale? Muy bien. Mira, ¿veis? Ya va lo que es quedándose un poquito más plana. Sí. Paso a paso y... Igual que pasa con esta pieza que vamos a realizar, pues pasa con todo, desde una compostura, desde un pendiente que haya que arreglar, hay que... Todo. Todo. Queremos ver, vamos a ver, mira, ya tenemos pues 4 milímetros, sí, lo vemos por aquí, tenemos los 4 milímetros, lo que vamos a es al proceso de es coger la medida y lo que es darle la forma y soldarla, ¿no? Exactamente, darle la forma. Y ya os voy explicando el pulido, el lijado y demás, ¿vale? Vale. Eso ya lo hacemos en el otro sitio, ¿no? Eso es, sí. Muy bien. Ahora ya esto sí. Bueno, ahora le estamos dando la forma, ¿no? Exactamente, ¿Pili? Eso. Vamos a dejarla lo que es una medida a un 20, por sí, ejemplo, sí, eso es. Se le da lo que es la forma. Uh-huh. Ya tenemos aquí... Eso es. Y ya vamos a proceder lo que es a unirla, a soldarla. Eso para es, que se quede unida los eso dos extremos. Es. Exactamente. Vamos a coger lo que es la soldadura de plata. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora cogemos la jeringuilla, que esta es soldadura de plata. Y ya... Vamos a soldarla. Con el soplete otra vez, eso ¿no? es, exactamente, así. Pues ya está, ya se ha soldado. Ya se ha soldado, eso, se han unido los dos exactamente, extremos. Eso. Y ahora, después, ¿qué vendría? Para después que vendría, habría que darle la forma con lo que es, con la lastra que se llama, ¿sí? Para dejarla redondita. Totalmente redonda, eso es, ¿verdad? Y luego ya pasaríamos lo que es al blanquimiento que se llama, que es para que la ponga blanca, por ahí mismo esto es plata, pero sí, está claro, de trabajar con ella y de darle el fuego. Se lijaría y exactamente, se puliría, ¿no? Eso es. Después de dejarla blanca, ya se lija, se lima primero, luego se lija y ya se pule. Uh-huh. Y ya quedaría, como va a enseñar mi compañero, como queda ya terminada. Así es. La tenemos aquí. Exactamente. Y este sería eso el resultado es, final, ¿no? Eso es. Muy bien. Y vemos aquí un lingote también de oro que se llevaría a cabo, igual que hemos hecho con la plata, eso es, eso se es, lleva a cabo el trabajo el de mismo fabricar proceso, en oro. Eso el es, eso proceso, es. ¿No? Es igual el lingote en oro que el anterior. Uh-huh. Eso es. Pues muy bien. Sí, claro.
Claro, ahora mismo, claro, lo vemos pulido, exactamente, hay que lijarla, limarla y, sí, 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 y pasarla lo que es a un líquido que tenemos para que se quede lo que es blanca. Blanca. ¿Vale? Bueno, Pili, pues la verdad es que me parece que tienes unas manos de artista. No. Igual que Gustavo, igual que el resto de gente que hacéis esta serie de cosas. Es verdad, sí. Sí, sobre todo me ha chocado mucho lo que me has dicho anteriormente y en eso llevas mucha razón. Para esto se necesita muchísima paciencia. Eso es, paciencia y práctica, sí, por supuesto. Paciencia y práctica, pero paciencia porque son piezas muy chiquititas. Exactamente, sí, porque ahora mismo como esta cadena, son piezas que, claro, y muchísimo más pequeñas que tienes que tener, pues eso, pues... Sí. Como tú bien dices, paciencia y ya está. Ahora mismo son, mira, piezas, por ejemplo, esta cadena, hay que soldarla, que son eslabones, bueno, y este eslabón es grande, porque hay cadenas con eslabones muy, muy pequeñitos, como por ejemplo, y hay que unirlas, sí. Y no se tiene que notar nada. Claro, claro. Y tiene que quedar lo que es... Pues sí. Darte la enhorabuena por tu trabajo. Pues nada. Que sigas en él muchos años. Pues sí, la verdad que... Y que no falte, como no, se suele decir. Efectivamente. Así que gracias, Pili, por muy habernos bien. Atendido. A vosotros, gracias. Bueno, pues se lo comentaba anteriormente, ahora nos encontramos en la sala donde realizan los grabados, pues sobre todo pues para trofeos, placas, pero bueno, también hacen de todo, porque nos comentaba Gustavo fuera de cámaras, pues que incluso pulseritas esclavas, alianzas, incluso los grabados no son solamente los nombres, porque ya hay grabados hasta con fotografías, aquí si nuestra cámara se acerca ahora las podrá ver. Y bueno, Gustavo, coméntanos un poquito cómo hacéis estos grabados. Por supuesto con el ordenador. Bueno, pues eso es. Antiguamente se hacía a mano, pero bueno, como todas las tecnologías, pues hay que ir renovándose. Esto es un ordenador con un programa al cual nosotros le metemos toda la información que queramos y queremos grabar, en este caso, una chapa de un trofeo con su logotipo, con si va a ser para una carrera o simplemente para el fútbol. En este caso estamos haciendo un dibujo de un futbolista. Uh-huh. Vale, aquí he puesto al mejor corredor, pero vamos a poner al mejor futbolista. Vale, y en la cual después lo pasamos a una impresora, que es una máquina de diamante. Donde le ponemos la chapita y un diamante, porque el diamante es la única piedra más dura que existe y la cual raya cualquier metal, es la que nos va a hacer, a tallar, ¿no? el proceso de este grabado. Uh-huh. Vamos a poner y vamos a hacer aquí el dibujo de un futbolista para que veáis cómo puede quedar, ¿no? Puede quedar, ahí está. Lo pasamos a la impresora, le damos los parámetros que consideramos para la chapa a la cual vamos a grabar y no hace falta meterle. Esto lleva un motor también con un fresado en el cual también podemos profundizar, podemos hacer alguna profundidad para hacer placas para las fachadas, que también hacemos en este caso algunas, para abogados, sí. Todo lo que es para dentistas, que se suele también utilizar hacer bastante. ¿Vale? Ha procesado lo que hemos metido en la pantalla, lo ha procesado y nos lo ha pasado a la máquina. Ponemos también los parámetros y la presión a la cual vamos a grabar. Vale, bajamos el diamante a la presión. Yo ya más o menos lo tengo controlado. Claro. Y hice la presión y la máquina sola es la que nos va a hacer el dibujo. ¿Tenéis muchos encargos de grabados? Pues sí, sí. Además ahora todo se personaliza. Todo. Todo. Todo, el cliente lo quiere todo personalizado. Uh-huh. Llevamos unos años que gusta, la verdad es que gusta el hacer el regalo con el nombre personalizado, la fecha, siempre gusta mucho más.
¿Ha terminado ya? Ha terminado, qué eso rápido, es. ¿No? Sí, en este caso no ha, ha, es un dibujo muy complejo. Sí. Es un dibujito de un futbolista. Sí, sí, sí. Y no ha tardado, no ha tardado mucho. Sí, sí. Cuando la pieza no es aluminio, entonces sí que le dais al motor para que. Ahí está, cuando la pieza es menos suele blanda, ser, es más eso dura. Eso es más dura para el metal, acero, sí. También mucho acero, ya solemos meterle el motor con una fresa a la cual va profundizando y nos va dejando lo, todo lo que es el, la, la marca de profundidad de la chapa. Sí, sí. Incluso lo que hablábamos anteriormente, fotografías. Incluso, eso es. Una fotografía en este tamaño se puede tirar la máquina 5 horas. ¿Sí? Grabando. Sí, 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 en este caso, estos son puntos. Sí, sí. Esto va marcando todo un punto por punto. Punto por punto, punto entonces, claro. Eso es. Claro. Va haciendo toda la forma a base de puntos. Uh-huh. Esta foto puede estar 5 horas la máquina. Yo la pongo por la noche y cuando vuelvo, trabaje. Y que trabaje, eso es, cuando vuelvo por la mañana está terminado. Está terminado. Bien, señores, bueno, pues este ha sido el recorrido por este establecimiento, por Joyería Relojería Colinet. Hemos estado con Gustavo, hemos estado con Pili y bueno, otros son los empleados que también trabajan aquí en este comercio, pero lo que sí es cierto es que a nosotros, a Mancha Centro Televisión, pues nos ha sorprendido, bueno, pues el taller que tienen aquí de reparación, de fabricación propia, algo, Gustavo, que no nos esperábamos, sinceramente. Pues sí, pues bueno, pues daros las gracias a vosotros y de verdad con muchísimo gusto abrir las puertas de este nuestro taller de joyería y de verdad la curiosidad que da el trabajo artesanal que muchísima gente todavía piensa o piensa que se ha perdido. Que se ha perdido, exactamente. Eso es. Es algo que me ha llamado mucho la atención y que, bueno, pues muchos de ustedes aquí en nuestro pueblo pues no saben pues la riqueza que tenemos de comercio y un establecimiento ligado a ese comercio de Campo de Criztana pues es Joyería Colinet, ¿verdad? La gente no se tiene que ir fuera, tenemos que quedarnos en Criztana. Eso tenemos es. Que enriquecer un poquito. Eso es, aparte de que damos trabajo al pueblo, pues enriquece el sector del comercio. Yo sobre todo, que estoy en la Junta de la Asociación de Comercio, pues intento defender siempre al 100% lo que es mi pueblo. Claro que sí, hay que quedarnos con eso, hay que dejar las ganancias en nuestro pueblo porque creo que nos van a beneficiar a todos. Pues muchas gracias, Gustavo, por habernos prestado este tiempo y desearos, bueno, pues que siga todo como hasta ahora o incluso mejor, que mejore, que el comercio no decaiga y que vuestro trabajo pues sigáis llevándolo de esa manera tan artesanal como lo estáis haciendo hasta ahora. Pues nada, gracias a vosotros de verdad y tenéis aquí vuestra casa para lo que necesitéis. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Bien, pues continuamos con nuestro programa y como han podido todos ustedes pues ver, les hemos ofrecido un reportaje de la joyería Colinet y ahora en esta ocasión, se lo decía yo en la presentación, nos hemos venido hasta la joyería Díaz Ropero.
Queremos conocer, bueno, pues otros aspectos de lo que es el comercio, no solamente que se dedique a la venta de joyas, de relojes, sino que, bueno, pues nos ofrecen otra serie de servicios, como es el tema de la reparación, que precisamente en la presentación se lo decía yo, que era en lo que íbamos a centrar este programa. Aquí en la joyería Díaz Ropero, bueno, pues todo lo que le vamos a hablar va a ser de la reparación de relojes, relojes de pared, de antesala, de bolsillo, de pulsera, bueno, pues todo lo que nos pueden reparar aquí. Para ello tengo conmigo a Rafa, que es el encargado de este comercio. Buenas, Rafa. Buenas noches. Bueno, yo quería antes, si te parece, de pasar, bueno, pues a ver el tema, a hablar sobre todo de lo que es el tema de las reparaciones, sí que quería pues hacer un poquito de historia, porque vamos a ver, la joyería Díaz Ropero, ¿a qué tiempo se nos va? ¿A qué tiempo se remite? Pues sobre 75 años, más o menos. Hablábamos fuera de cámaras de que el año que viene es cuando sí, hacéis sí, el 75 viene, sí. aniversario. Claro. Y bueno, el primer fundador fue mi suegro, exacto. Ignacio Díaz Ropero, y yo que soy la continuación de su legado, de lo que te correcto, dejó, exactamente. Rafa, ¿tú cuántos años llevas ya con el negocio? Yo llevo 25 años. 25 años. Sí. Y bueno, como yo les decía, aparte de lo que es la venta, que me imagino pues que tanto en joyas como en relojes, un aspecto muy importante de lo que es este comercio es la reparación. Sí, ¿verdad? Sí, además un aspecto importante. Es un ser. Reparáis, no solamente hay que decirles que no solamente se reparan relojes, también tenéis reparación de joyería, sí, que en este sí. caso lo lleva tu mujer, sí. ¿no? Que no está ahora, que por no cierto, está, pero bueno, como lo que casi queremos ver más es la reparación de relojes, eso lo llevas sí, sí, tú además todo. Sin ningún problema. Rafa, ¿a ti te ha enseñado alguien? Evidentemente, mi suegro. Yo empecé con él cuando tenía 22 años o por ahí, uh-huh. y hasta la fecha. Aquí ¿y está. Aparte de eso, has hecho algún cursillo? Sí, alguna... sí. Hubo una época en la que se pasó de trabajar este tipo de relojería, que era más mecánica, uh-huh. y pasamos a trabajar este tipo de relojería, que ahora es de cuarzo, como puedes ver, lleva una parte mecánica y otra parte eléctrica, y para esto sí que tuve que hacer dos cursos. Tuve que hacer uno en Madrid y otro en Ciudad Real. Dos cursos, bueno, pues porque me imagino que ya tu suegro, el hombre, se le iría un poco de las manos, ¿verdad? Y había, bueno, pues que coger, porque como todo esto cambia tanto, que realmente claro, es así, claro, efectivamente. Porque es que, bueno, no porque por ahora, sino conforme va pasando los años, vamos evolucionando, van viniendo las cosas nuevas y tienes y que estar al día o morir, no, sí. como se suele decir. Sí. Bueno, Rafa, pues si te parece, vamos a hablar un poquito pues del aspecto de la reparación. Vale. ¿Qué tipo de reloj es el que más se arregla? Aquí ahora mismo, evidentemente, lo que más se arregla es este tipo de reloj que te decía antes, que es el que va combinado mecánico y eléctrico, porque es lo que más hay. Lo que sí. pasa es que también es verdad que este sector de la relojería antigua, hay muy poquita gente que lo trabaja, uh-huh. evidentemente es caro porque tiene muchísimo trabajo, pero todavía se repara. Este tipo de esto es un despertador, por ejemplo, que este despertador es fácil que tenga pues 70, 80 años o más. Y este tipo de relojería, pues igual, estos relojes, hace ya que no hay piezas que hay que hacerlas ahora, ¿eh? Uh-huh. O sea, para reparar este tipo de reloj hay veces que hay que hacer la pieza porque ya no hay en ningún sitio. Hay algunas cosas que se escapan y no se pueden reparar, pero todavía hay algunas que las podemos hacer uh-huh. y de hecho las hacemos. ¿Y cuánto tiempo te ocupa, por ejemplo, arreglar un reloj así? Pues este tipo de reloj, pues a lo mejor un día, repararlo y que quede en condiciones, porque claro, la finalidad de esto es que al final, que funcione. Hombre, claro, evidentemente. Que no tiene este, sí. pero vamos, lo normal es que en un reloj, pues 3 horas, 4 horas, depende. Uh-huh. O si pasamos a este tipo de relojería, que es, esto es un reloj de antesala, uh-huh. Que yo solo me traigo la máquina porque el mueble es muy voluminoso, muy grande, muy y no grande. Me lo puedo traer, claro. Sí, sí. Entonces tengo que ir a la casa, desmonto la máquina del mueble, me lo traigo, lo reparo, aquí lo compruebo,
y una vez que está comprobado y va todo perfecto, pues me desplazo otra vez a la casa y lo tengo que instalar, claro. O sea, que tú haces como si dijéramos servicio a domicilio para este tipo de relojes. Es que no queda otra. Es que no queda otra. Sí. Porque además son unos relojes, yo tengo entendido, muy delicados, ¿verdad? Sí, mira, ya ves tú la complicación, porque este tipo de reloj se llama carrillón, sí. Pues lleva tres pesas, sí, sí, sí. Porque esta, por ejemplo, es la que hace que toquen los cuartos. Mira, yo muevo aquí, sí. Esto son los martillos que dan los cuartos, sí, sí, sí. La del centro sería la que hace que el reloj funcione, y esta de aquí, que van todos unidos, son las que dan las horas. Ya. Entonces, esta parte de aquí va sincronizada de forma y manera que cuando termina de dar los cuartos, tiene que empezar a dar las horas. Ya. Y bueno, sí, es complicado. Bueno, es delicado, no es que sea complicado. Sí. ¿Y un reloj así, cuánto tiempo te puede llevar? Pues eso, algunas veces más de un día. ¿Y cómo puedes calcular? Me estoy preguntando ahora mismo, y quizá sea ponerte en un compromiso, pero ¿cómo puedes calcular lo que puedes cobrar por arreglar una pieza así? Bueno, primero lo veo, sí. Evidentemente. Después, pues dependiendo, porque hay veces que le tengo que hacer... Esto hay que desmontarlo entero. Entero. Enterito, total. Pero hay veces pues que le tengo que soldar alguna cosa porque está muy mal. Pero bueno, eso es que es una cosa que se hace, en mi trabajo es normal. Y ya está. Claro, la dificultad, la dificultad está en quien no sepa, pero claro. Esto es una cosa normal que se hace en la relojería. Claro, y respecto a lo que tengas que hacerle, pues así será el precio. Claro. Si tienes que poner piezas nuevas, si no tienes que poner, dependiendo también del tiempo que te lleve. Claro, en este tipo de relojería hay muchas cosas que no se pueden poner nuevas porque no hay. Ya. Entonces, por eso lo encarece más, porque claro. Hay cosas que hay que hacerlas. Claro, claro. No es imposible, pero es laborioso. Entonces, pues dependiendo de lo que haya que hacerle, pues así puede costar, pero vamos, no es una cosa descabellada. Bueno, me imagino que la gente te pedirá un presupuesto, no, ¿verdad? Sí, sí, claro. Este tipo de trabajo en esta relojería y en esta, sobre todo... Sí. Va sobre presupuesto, claro. Porque hay cosas que son muy laboriosas, claro. Y hoy lo peor, lo más caro es la mano de obra. La mano de obra, y lo que no puedes hacer es estar arreglando un reloj un día y luego que por lo que sea no les interese. Entonces, claro, no, sobre eso ya saben lo que tienen tiene que ser sobre presupuesto, sin ninguna duda. La ventaja, pues que yo le digo antes lo que le va a costar. Exacto. Muy importante, claro. Y él decide si lo quiere reparar o no. Eso ya está en función de... Bueno, y el tema de la reparación, Rafa, ¿cómo va? ¿Tienes trabajo? ¿No te falta? ¿Se repara más que se reparaba antes? O cuéntanos un poquito. Bueno, esto es como todo. Hay etapas en las que hay más reparaciones y hay otras que hay menos. Hoy podemos decir que este tipo de relojería lo trabaja muy poca gente, con lo cual yo sí que tengo trabajo. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, es que hay que ser casi único y exclusivo en las no cosas. Es que haya... Sí, para tener trabajo, quiero decir, porque cuando hay más gente que... Si hubiera más gente que lo reparara, claro. Habría más competencia. Evidentemente. Mira, yo, por ejemplo, hay ocasiones en las que me tengo que desplazar a pueblos de por aquí cerca o alrededor para reparar algún reloj de este tipo, porque no hay. Claro. No es porque no... O sea, no solamente te dedicas a las reparaciones del pueblo, no, sino de otras poblaciones cercanas, sí, claro. Que te avisan y... Efectivamente, ellos me avisan, yo antes le digo lo que puede ser, más o menos, o incluso si el reloj es de este tipo... Que es de caja y me lo pueden traer, me lo traen. Lo que sí es que después siempre lo tengo que llevar yo. Ya. Porque lo tengo que ajustar ahí en la casa. Ya. Este, por ejemplo, es de Alcázar, sí, de sí. Un cliente que me lo trajo. Sí, sí. Entonces, sí que tengo que ir yo a ponerlo porque ya hay que ajustarlo. Hay que nivelarlo. Sí, efectivamente. Hay que ajustarlo porque si no... te puedes volver loco y no funciona. No funciona. Es muy importante la labor de ajuste, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Una vez que está ajustado, si no le haces muchas cosas, pero si no, es complicado.
Pues la verdad es que es muy curioso porque, bueno, pues es cierto que al dar otro tipo de servicio, pues el negocio, como que si dijéramos, se amplía, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Claro, a veces, bueno, pues a lo mejor quizá estos años pasados que hemos tenido, pues unos años un poco más bajos en cuanto a las ventas, quizás se repararía también más, ¿no? Claro, la claro, esto es como todo. Exacto. Cuando no se ya. tiene para comprar nuevo, pues se arregla lo viejo, pero sí lo que está estropeado. Sí. Y en este tipo de relojería, desde luego, hay un campo hoy todavía bastante amplio para reparar. Para reparar. Sí. ¿Todo lo haces manual, Rafa? Claro, sí, es que todo. No hay otra. Todo. Es no esto, esta es mi vida. Esta es mi vida. Aquí ¿verdad? Me siento sí. y aquí en el banco, pues trabajo. Ya ves que hay este tipo de relojería que es. Esto es automático, que ya no hay relojes de esto. Ahora Joder. Están empezando a salir otra vez sí. marcas con movimientos mecánicos. Sí, sí, esto, sí. esto se, el movimiento de esto es la masa oscilante. Y lo que hace es que él se cargue la cuerda y ahí no le tengas que dar ni cuerda, ya. ni ponerle pila, ni nada. Uh-huh. Esto no es barato, pero es que es no tiene nada. Esto se autoalimenta solo sí, con sí, el sí, movimiento sí. de la mano. Sí. Esto va girando y hace que el, y hace reloj, que el reloj funcione. Correcto, uh-huh. eso es. Rafa, ¿puedes arreglarlo tú todo o hay cosas que tienes que mandar fuera? Hoy, este tipo de relojería antiguo no se puede mandar fuera. No, porque, no hay. Claro. Entonces, esto sí que lo tenemos que reparar aquí, sí o sí. Uh-huh. Si se puede bien y si no se puede, no hay muchas opciones. En la relojería actual de ahora, hay algunas cosas que no se pueden reparar aquí, pero no es porque no se quiera, sino porque las marcas, hay algunas marcas determinadas que no te proporcionan las piezas que necesitas. Ya, y entonces al no proporcionártelo, claro, pues tienes que mandarlo a la casa. Pero vamos, ya te digo yo que el 95% de los relojes se reparan aquí. Sí. Se reparan aquí. Sí, se mandan muy pocas cosas. Y es un trabajo para el que hay que tener mucha habilidad, mucha paciencia, o qué es lo que más, qué sí. es lo que más necesitas, Rafa. A ver, a veces la paciencia es indudable, sí. Es esto primordial. No te puedes poner nervioso, aquí no se puede piececitas forzar nada. Tan pequeñas, bueno, hay algunas que son diminutas. De hecho, si no te pones esta lente, no que lo es, ves. No lo ves. Esto es, este es mi otro... mi otro ojo. Sí, sí, de hecho, mi otro. Mira, esto sí, es... Sí, lo tienes sí, sí. ajustado. Es, tengo la marca. claro. Pero normal. Vamos, lo normal es que se haga todo aquí. Sí. No hay que mandar cosas fuera. Y paciencia, mucha, muchísima. Infinita, muchísima. Por decirlo de alguna sí, manera. Sí. De hecho, hay veces que hasta cuando está la cosa es muy delicada, lo hago cuando estoy cerrado. Para que no me interrumpa sí, sí, nadie, sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Porque claro. hay cosas. Vamos a ver, es que es lógico no. también, te pones y a lo mejor te tienes que quitar y salir a atender claro. y ya pierdes el hilo. Sí, sí, sí. Por sí, decirlo sí. de alguna manera. No, no, pues como es. Exacto, sí. pierdes el hilo. Entonces, cuando la cosa es delicada. Rafa, ¿te ha costado mucho llegar hasta donde estás? ¿Es algo que te gustó desde el principio sí, sí, o no claro. pensabas que tú ibas a acabar con esto? No, o cuéntame sí, sí, un poquito. Que va, esto siempre, siempre. Además, es un trabajo que cuando lo estás haciendo, de verdad, ¿te la satisfacción? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Son retos. Claro. Y los retos los vas cumpliendo y son distintos. Aunque parece que es una cosa monótona, nada, todo tiene su... No, no, de monótono no tiene nada. De hecho, yo sigo divirtiéndome muchísimo. Y es como si te fueras superando, ¿no? Claro, arreglas una cosa y que te parecía a lo mejor imposible. De hecho, ya te puedo asegurar que hay relojes que los reparo perdiéndole dinero. Sí, porque claro, es, por eso te preguntaba yo anteriormente. Sí, sí, sí. Por eso te preguntaba. Es un reto. Porque ¿cómo se valora eso? ¿Cómo se valora lo que puede costar? Me refería. No se valora. En cuanto a tiempo, a trabajo y a la guerra que te dé, hablando sí, coloquialmente. Sí, sí, sí. Porque es así. Pues hay veces que no se valora. Claro. Se arregla. Se arregla y ya sí. está, porque hay que arreglarlo y es... Le das un precio y bueno, y el reto es decir, pues sí. tiene que funcionar. O sea que muy contento y con funciona. Estar sí, en, sí, este, sin ninguna duda. En este negocio. Sin ninguna duda. Y bueno, pues se sopesa una cosa con otra, si no hay demasiada venta hay reparaciones y si no, pues un poquito de cada. Es un complemento. Claro, es importante. Un complemento.
Y un servicio que también se le da al cliente, que es algo también importante, porque a veces a lo mejor pueden traerte un reloj a reparar, pero después venir a por una sortija, ¿no? Claro, si te conocen, sí, y han quedado contentos, y bueno, pues es complementar una cosa con otra. La verdad es que muy bien. Bueno, señores, pues hasta aquí nuestro programa Puerta Abierta. Darle las gracias a Rafa, que muy amablemente nos ha cedido sus instalaciones y nos ha explicado, bueno, pues ese mundo de la reparación de los relojes, algo muy curioso y que, bueno, pues todavía mucha gente hay que trae sus relojes a reparar. Daros la enhorabuena porque, bueno, 75 años el año que viene no es cualquier cosa. Tendréis que celebrarlo a lo grande, ¿no? Evidentemente, no te quepa duda. Además, bueno, pues supongo que tu suegro, desde donde esté, desde el cielo, bueno, pues estará pues muy orgulloso de que su negocio se haya mantenido. Y nada, Rafa, desearte mucha suerte, que sigas muchos años en esto, que no te canses, que sigas con tu paciencia, con tu habilidad y nada, pues reiterarte eso, las gracias por habernos abierto las puertas de tu comercio. Muy bien, pues nada, encantado. Muchas gracias, Rafa, y hasta la próxima. Venga, hasta luego.